porque primero la vimos en El Rostro de la Venganza y ahora Kimberly Do Ramos llega como Patricia en Marido en Alquiler. Ella misma nos cuenta un poquito más de este personaje y su relación con el malvado de Antonio. Antonio, hola amor. ¿Cómo está la prometida más bella? Kimberly Do Ramos volverá a enamorar a más de uno con su personaje en esta superproducción de Marido en Alquiler. Patricia tiene muchas cualidades y el ser tan buena hará que no la pase nada bien. Es una chica muy noble, ella estudia psicología, es muy buena, que a pesar de haber nacido y haber sido criada rodeada de tanto lujo y tanto dinero, no es una chica materialista o que se guía por el qué dirán como lo hace su madre Teresa Cristina. ¿Quién estaban tus padres en el jardín? Ay, amor, caprichos de doña Teresa Cristina. No solo con su madre, sino que además su verdugo será su novio Antonio, interpretado por Gabriel Coronel. Está perdidamente enamorada de él, pero también le dará una dosis de su propia medicina. Él también está enamorado de Patricia, no puedo decir que no, pero es una relación que yo le puse el nombre de montaña rusa. ¿Montaña rusa? ¿Montaña rusa? Sí, tiene muchas subidas y muchas bajadas. A Patricia le toca sufrir, Antonio también, a pesar de ser hombre, también le va a tocar llorar y sufrir. Me han contado que se han muerto de las risas en todas las escenas, prácticamente, Kimberly. Eso es lo rico de este proyecto, que todo el elenco nos las llevamos muy bien en la vida real, aunque en la novela no, porque hay muchos personajes que no se llevan en la trama, pero sí nos cuesta muchísimo a la hora de grabar porque nos reímos demasiado. No se lo puede perder todas las noches a las 9, Marido en Alquiler.